Desde el 2014, la UCR, a través de la Escuela de Educación Física y otras entidades de educación superior, realizó las gestiones para promover la conformación de un colegio de profesionales para educadores físicos y científicos del movimiento humano. Esta ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa y ahora todo aquel graduado de esta rama del conocimiento tendrá un espacio al cual agremiarse. La formación en profesionales del área de ciencias del movimiento humano inicia por el año 1979 y ya son 53 años de eso que el área en las ciencias del movimiento humano tiene la carencia de un órgano que acuerpe o que agrupe a todos los profesionales. La iniciativa nace por ahí del año 2014 con un grupo de docentes de las universidades que imparten la carrera en Ciencias del Movimiento Humano y Educación Física, y con el propósito de generar un colegio que nos acuerpe a todos los profesionales en el área para velar por nuestros derechos y también nuestros deberes. El director de la Escuela de Educación Física reconoció la importancia de esta ley, especialmente por dos razones. Yo diría que hay dos aspectos que son sumamente fundamentales. Uno es que en la evolución de toda profesión, la creación de un colegio profesional viene a representar la última etapa de consolidación social y organizativa de dicha profesión. Y en una segunda instancia, un colegio profesional es un sello de calidad. Ahora lo que queda es la conformación de la Junta Directiva del Colegio Profesional. Se espera que en dicha junta haya representación de la Universidad de Costa Rica. Nosotros participaremos de un proceso democrático donde se estará invitando a todos los profesionales en ciencias del movimiento humano. La Escuela de Educación Física gradúa cerca de 30 estudiantes cada año. Actualmente, cuenta con una población estudiantil aproximada de 250 estudiantes activos.